Gracias por continuar con nosotros en Noticias Nacionales. Atención que en la Comisión Quinta del Senado de la República se llevó a cabo el debate de control político sobre minas y energía, donde se abordó el tema sobre las tarifas de energía eléctrica en Colombia. Varios senadores se pronunciaron al respecto. En el Salón de Boyacá, en el Congreso, se llevó a cabo el debate de control político adelantado por la Comisión Quinta del Senado, en donde se abordó el tema de las tarifas de energía eléctrica, encabezado por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Sin embargo, es importante notar que en los últimos 6 meses ese incremento ha sido el doble de lo que fue en los últimos 6 meses del año 2021. Eso quiere decir que esta alza es exponencial y en este momento a nivel nacional tenemos un alza del 14,6% en lo que va corrido del año, lo cual podría querer decir que hasta final del año tendríamos definitivamente un valor de kilovatio hora que podría estar rondando los 1000 pesos, lo cual es absolutamente indeseable, razón por la cual las acciones que está tomando este gobierno son urgentes y ya comenzaron. El tema generó gran debate dentro del recinto legislativo, donde senadores sentaron su postura. En promedio, la energía en Colombia ha subido más del 25% y en la costa caribe un 45% a un 50%. Hoy el salario mínimo de cada 100 pesos de un padre de familia que se gana, de cada 100 pesos mínimo tiene que estar invirtiendo entre 20 y 25 pesos para pagar la energía solamente. De esta manera, avanza el desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, quien ha anunciado que tomará el control de la regulación de energía y gas y modificará tarifas de energía, al apoyarse en un artículo de plan de desarrollo expedido en 2019 y que le permitiría intervenir de manera directa.